Nos encontramos en el ombligo principal de lo que es la ciudad de Castaños. En este caso, la fuente que se encuentra a mis espaldas es la fuente que adorna la Plaza Hidalgo aquí en la zona centro, te repito, de este hermoso municipio, Castaños, aquí en nuestro bello estado de Coahuila, y te invito a que hagamos un recorrido en esta Plaza Hidalgo. Para toda la gente que nos está viendo, lo que está a mis espaldas es la Plaza Hidalgo, la plaza principal de esta ciudad de Castaños, Coahuila. Ella ha sufrido varias transformaciones a lo largo de todas las administraciones que ha habido en toda la historia de lo que es Castaños, pero lo que estamos viendo hacia allá es la actual plaza, te repito, Hidalgo, aquí en la ciudad de Castaños. Te invitamos a que la visites siempre que tengas oportunidad y sobre todo vengas a hacer vida de familia los domingos, también cuando toda la gente viene en compañía de los niños, de los abuelos, de los padres, todos vienen a hacer vida familiar aquí en la Plaza Hidalgo, en la zona centro de la ciudad de Castaños. Te invitamos a que nos visites. Bueno, en este recorrido que estamos haciendo desde una vista aérea de lo que viene siendo la ciudad de Castaños, a mis espaldas sigue estando parte de lo que es la Plaza Hidalgo, aquí en la zona centro de este precioso municipio Castaños, pero también de este lado vemos un símbolo para todo el castañense, que es el edificio del ya desaparecido cine Elizondo, aquí en la ciudad de Castaños. Un lugar en el que hace años mucha gente se reunía para convivir en familia y ver una buena película. El cine Elizondo sigue siendo, te repito, un símbolo de este bello municipio aquí en el estado de Coahuila, que es Castaños. A mis espaldas se encuentra una de las arterias principales en la zona centro de Castaños, que es la calle Allende, en la cual, bueno, también ha habido grandes transformaciones, porque obviamente nuestro municipio, nuestra ciudad ha estado creciendo, pero la calle Hidalgo sigue siendo, te repito, una de las vías de comunicación hacia el centro y más importantes de lo que es este municipio de Castaños. Te invitamos nuevamente, te repito, a conocer este bello municipio. Dentro de todo el mundo se han estado tratando de preservar los pulmones verdes de cada ciudad, y en este caso, bueno, a mis espaldas tengo lo que se conoce como la Nogalera, exactamente también en el centro de este hermoso municipio en Castaños, Coahuila, México. Te invitamos a que lo conozcas.